Otra cosa, oye. Sí. Estamos al aire ya, 6 de la tarde con 2 minutos, 6 con 2. Hola, chule. Hoy estamos todos con zapato de clavo. No. Así es en la oficina. Se dice eso en la oficina. No, acá no, para acá estamos trabajando, contentos. Contentos estamos. El concepto zapato de clavo es más de... zapatilla de clavo, más de oficina, más de ese trabajo que empieza muy temprano, claro, y que se extiende eso durante todo el día, transformándose en un tedio y muchas veces en un infierno. Claro, y el zapato de clavo significa de arrancar como un atleta. Claro, correr. De las zapatillas que usan los atletas. Huir. Listo. Claro, porque... La zapatilla de clavo puesta Al final, ¿por qué no hacen que la gente no venga si no quiere el viernes? Las porque finalmente el viernes todo el mundo lo dejan que se vaya para la casa a la 1 de la tarde. 12 del día, pero igual tiene que darse la baja de venir toda la mañana, porque ya, mañana vamos a hacer algo, el que quiere viene y el que no quiere, no viene, y se toma el día. Por eso que en algunas empresas, en Europa, en Estados Unidos, se trabaja, está la tendencia de trabajar 4 días en la semana, pero bien trabajado, bien sí. Trabajado, nada de andar sacando la vuelta, bien producido. Nada que del Facebook, productividad. Nada de andar agarrándose a los compañeros y a las compañeras ahí en la oficina. 4 días de producción. Y el viernes o el lunes, libre. Finalmente lo que se trabaja es bien poco. Sí, es bien poco. Y el chileno siempre ha sido flojo, borracho y quiere todo regalado. Bueno, aquí en la radio se da eso también, de la chimuchina, del pelambre. Hoy día tuvimos choripanes sacar la empresa. Al mediodía. Yo no alcancé. Con vino. Yo tampoco, pero yo me fui antes, pero había. ¿Pero por qué no extienden ese beneficio a toda la gente? Lo que incluso pasa es los que entran a las 6 de la tarde. ¿Qué sentido tiene? Lo que pasa es que acá pasa algo particular, que se junta y se mezcla el Día del Trabajador Radial, que es el 21 de septiembre, con la celebración de Fiestas Patrias. Por lo tanto, todo lo unen en un evento. Y ese evento va a ser para nosotros el próximo viernes. Ah, perfecto. ¿Y tú sabes por qué nació eso? Porque para el 18 la gente de las radios, cuando la radio se le metía en directo, trabajaban. No, claro, tenían que trabajar, entonces les faltaba un día libre. Y ese día libre se lo van finalizando. El 21, exactamente. Qué bonito. Qué bonito. Ahora está todo grabado. Entonces el 28 tenemos fiesta nosotros. El viernes 28, claro, tenemos jueves aquí en el Horny. Bueno, ¿cuándo cuando hicimos el programa Ebrios? Y pensamos que nos iban a echar. Hoy estaba tan curado. Fue para un día el trabajador radial. Pero yo dos creo que jarras de Borgoña. El que lo evaluaba también estaba curado, así que. No estaba. O sea, estaba curado, pero no en. Aparte que no todo, en, se vio, todo se vio eclipsado por el desmayo, digamos, del cubano de FM2. Que fue desvinculado. Ya, pero no lo fue, no sé, en realidad. No es que no lo hemos visto más. Yo tampoco lo he visto, oye, pero. Es verdad que no lo hemos visto más. Pero gracias a él, todo lo demás pasó inadvertido. Pasa, porque lo de él fue demasiado. Amigo. Nosotros hicimos un programa copeteados. Los tres y yo que era el control. Bueno, sí. Salió igual mi pega que todos los días. Condorito, o sea, Condorito. Oscarito también. Condorito. Como que un personaje. ¿Por qué hablas así? Oscarito, no, me equivoqué. Oscarito también. No, Oscarito no, porque Oscarito venía en auto. Entonces no manejaba. No, o sea, perdón, no tomaba cuando tenía la guata delica. Perdón los ojos. Venía con la guata delicada. Hay muchas personas que toman solamente con su núcleo más cercano, con la gente más cercana, porque bueno, tienen miedo a decir alguna necedad, a relajarse mucho. Claro, y porque son personas que tienen problemas con el alcohol, efectivamente. Son personas que no pueden parar. Entonces necesitan estar en un entorno de confianza para poder empinar el codo, chuparla, disparar ahí como quiera y caer ya inconsciente o decir cualquier sandez. Entonces... La gente, digamos, que toma así es porque tiene problemas. ¿Cuál concepto es ese que se te moja la canoa? Te le moja la canoa. Te un trago al bote. Sí. No, pero te le moja la canoa. Pero te le moja la canoa tiene que ver con algo erótico. Sí, po. Sí, po. Porque empecé a mirar a tus compañeros de juerga con otro ojo. Claro. Por eso, entonces, pero por otro lado, este día viernes, si la gente le diera la oportunidad de elegir, la mayoría quizás no vendría y la empresa se quedaría con los choripanes y los panes y las bebidas y los vinos los ahí. ¡Panes! A cachao. Claro. Es bonita instancia así de compartir. De compartir en la empresa. De otra manera, igual es generar compromiso, conocerte en otras facetas. Porque uno comparte re poco con los otros miembros de este holding. Y de repente, como que un traguito te soltáis más. Y no solo la gente del holding, que igual yo creo que aquí en la radio la gente tiene más personalidad. Pero este año participé. Quedémonos un rato. Por este supuesto. Año quedémonos. Yo no he participado de ninguna. Yo voy a animar. Por la agorafobia del señor. Yo voy a animar. ¿Cómo? ¿Ah?
Agorafobia. Dicen miedo a los espacios públicos. ¿Qué te, a los espacios? Del señor. Yo animo. ¿Tú animas? Sí. Oh, ¿te cayó mal? No, pues sí sabía. Feliz. No me extrañó. No me extrañó. ¿Por qué? ¿Por qué no te haces unos trucos de magia? Para unos trucos de magia aquí. No, yo ya vine una vez y con eso va. No hiciste nada, weón. ¿Cómo que no? Vine. Vine. Ah, pero yo no estaba. Yo no estaba. Sí, sí estaba. Yo me propuse para animar. Me acuerdo que estaba Daniel Fuensalida. Yo llegué contigo, ¿cómo se llama? Tonto. Valenzuela. Daniel Valenzuela. Ah. Sí, todos los que participamos tenemos un añito más seguro. Dije, iba a pasar a ser del pololo al cuñado. No, yo dije que no inmediatamente. El año pasado, y hoy día, este año ya ni siquiera me preguntaron. No, a mí me preguntaron, y yo tras una primera negativa, luego lo pensé bien, y como no puedo decir que no... ¿Cómo puedo decir que no? ¡No! ¿Qué? ¿Me no, estaba yo? ¿Me estaba? ¡No, qué gesto! Sí, me estaba acá, tengo el dolor. ¡El gesto, que sí! ¡Pongo mi dolor aquí! ¡No! No, acepté de buen grado. De buen grado por colaborar, por participar. Alta para allá. Sí. Y por Newman, como le digo yo. Sí, pues no pagan nada. Nada, nada. Pero ni no, un bonito. Pero nada. Da lo mismo eso. Sí, la idea es una instancia de compartir y pasarla bien. Parece que yo también tengo que participar, pero no recuerdo qué tengo que hacer. No, va a ser entretenido toda la radio. Y ojalá eso se pueda transmitir para ustedes, amigos auditores. Podrían venir incluso. Ya, pues. Ya no te pongas. Podrían venir. Podrían venir allá en paja. Oye, ¿estamos listos para partir el programa? ¿Hoy de qué hablamos? Evidentemente. De los cuidados que hay que tener al andar en auto, no, al viajar, accidentes de tránsito. ¡Latero! Hoy día leía que era más peligroso... La dieta, la hora, cuidar la dieta. A la hora de intoxicarse, es más peligroso la ensalada que la carne. Así que mucho cuidado con la ensalada, bien lavado todo. Este es el mes donde se tapa la alcantarilla en Santiago. Bueno, no sé si acá por lo menos, porque van a salir 2 millones de personas, o sea, van a haber 2 millones de personas... Más quedando menos 3 millones y medio. 3 millones menos. Ah, entonces va a estar bien a la alcantarilla acá. Que siempre caga, pues todo lo ha salido de noticias. ¿Por el cacal? Sí, pues. Pero amigo, si no es broma. Amigo, colapsa cuando se pone a llover. Mucha papa cocía. Paren de comer fideos, pues cabro. Estamos de vuelta. Pongámonos serios, 6 de la tarde con 11 minutos. ¿Por qué no pones canciones un poquito más largas para ¿cómo? Alcanzar a comer un pancito, por lo menos? Mira, si no es tan grande, un pan integral, jamón y queso. Eso es todo. ¿Qué? Un pancito. Está prohibido. Pancito. ¿Qué cosa? Está prohibido hacer eso. ¡Uy! Pero tan genuflecto quedando, amigo. Está prohibido. Está prohibido, Martina. Porque... Está prohibido hacer es eso. Es que si comes tú, vamos a comer todos. Sí. Y sacamos la empanada. Y yo me tiro unos sushi. Ya, ahí está. Y arriba. ¿Les parece, amigos, si hablamos de los... de limón y arriba del teclado. ¿Les parece si hablamos de los cuidados que hay que tener? No al comer ni al beber, sino que al manejar. El viajar, el hecho de viajar responsablemente, el cuidado con el peatón. ¿Qué cuidados tiene que tener el peatón? ¿Les parece una cosa así o no? Sí. A menos que tengan otro planteamiento que yo feliz. No, me parece que acepto. Me parece que podríamos hacer eso y también mezclarlo con los panoramas que tiene la gente, porque nos cuenten de repente qué van a hacer el fin de semana, para dónde claro, se van. Eso es, hablemos de viajes, trayectos en auto, peajes, anécdotas, accidentes, muertos. No nos pongamos pesados. Y también no pongamos denso. Gastronomía. No nos pongamos denso, hablemos algo liviano. Gastronomía, había pensado hablar yo. Por ejemplo, la carne, la más calórica de las carnes es el cerdo. Pero no es tan consumida así. Depende. En estas fiestas patrias, si bien es calórica, no es tan consumida. La más consumida es la de vacuno. Claro. ¿Y cuál es el nivel de caloría de la de vacuno, por ejemplo? El lomo liso y el lomo vetado es la más... Por la grasa. Es la más light. ¿La más light? La más light. Ah. ¿Pero por qué va a ser la más light? Sí, pues, es así. Es la que tiene menos grasa nomás, pues, pero para algunas personas que consumen dieta alta en grasa, es perfecto comer cerdo. Bueno, pero las personas... Mira, si no sabes que mejor no hablo. No, las personas que consumen dieta alta en grasa están equivocadas. Pero, Marcos Aror... ¿Cuál es esa dieta? Marcos Aror sí, está equivocado. Marcos Aror está equivocado. Mira, yo creo que está equivocado. Mira ese cuerpo, no cabe en una puerta. Hombre. Mal alimentado. Escúchame. ¿Ahora está bien? No. Hermoso. Delgadísimo. ¿Ah, sí? Está delgadito. ¿Pero comparado con antes? Comparado con antes, era un mastodonte. Pero quizás está bien igual. De temer. Está súper bien. No, si es Marcos Aror. Yo lo encuentro que está muy delgado. ¿Cómo vive en Chile, Marcos Aror? No tengo idea. No. Vive en Estados Unidos, pero viaja mucho. Bueno, él come dieta alta en grasa, po. Y no mal no se ve el joven. Bueno, que el caso de él es distinto, porque tendrá su...
sus tipos de dieta, pero para la persona normal que dice quiero comer algo que no sea tan pesado, la recomendación es un es carne de pollo. Pero pesado. Y si no, lo movetado. Claro, su pollito, a mí me gusta el pollito a la parrilla. Bien tostadito y, ya, ese y es durito, mucho más ese durito, el cuero es durito. El cuero durito. El y claro, y si el le va cuero del pollito más durito, pesado, la de cordero. Y la de cerdo. La de cordero sí que tiene la grasa. La de cordero te creo que tiene una mayor cantidad de grasa saturada, por no, supuesto. Y combinar carne de cordero con leche, no. Y no, nunca. Bajo ningún punto de vista. Y carne de cordero con sandía. O no. Carne de cordero con sandía es una bomba nuclear. No, y con Coca-Cola también está mal. Y si luego te pones a trotar una hora, mal también. Y con manjar. Y con un panqueque, con un celestino de postre. Y con un panqueque, manjar helado, bocado. Y con y trotando mientras hace eso. Y con una pizza, un cordero con una pizza. Sí, tiene, pero son ricas también, es rica la carne de cordero. Rico. ¿Cuál es tu corte favorito, Avellanos? Regular corto. ¿Regular corto? ¿Cuál es eso? Eso que me hacían cuando chico. Ah, el regular corto que era como el colegial, el ¿no? militar. Sí, claro. Para el corte astronauta igual, ese me hacía yo. Por el tipo de cabeza. Ahora está de moda ese claro. corte como que es como más cortito a los lados y que como de los niños el son degradé. De block. Claro, sí. Como un degradé. Que el corte de Corea del Norte también. Muy pelado, así cercano a la oreja y después va aumentando. Y arriba, te alarga la cara. Pero para eso hay que tener cabeza y cara. Sí. No cualquiera se puede hacer ese corte. No, pero en corte de carne, por ejemplo, Feña, ¿tu corte favorito? Tengo varios cortes favoritos. Pero tírate uno. El lomo vetado me gusta la... El asado de tira me pero gusta mucho. Pero lomo vetado irse ahí a la segura. Esa con huesito. Depende. Depende, porque si se te pasa un poco, sí. Te queda duro. Lo que pasa es, Feña, tú eres de paladar más exquisito. Pero alguien... El guachalomo, entonces. Más neófito en carne, elegir todo lo que es la parte del lomo del animal. Entraña, por ejemplo, rica. La entraña. Yo soy un fanático de las entrañas y del pollo ganso. Lo ideal sería no Hay comer un corte carne. Que se llama pollo ganso. Sí. O pato ganso. Pollo ganso. Lo ideal sería... Pollo ganso a la parrilla. No comer carne porque igual son animales que sufren. Pero ya uno come en la parte del asiento. Gay. Que esa parte no tiene musculatura. Entonces la carnecita es más blanda, más rica. La parte del... Todo lo que es el lomo. El lomazo. ¿Por qué lo tocas? No lo toques, Eduardo. Todo lo que la parte no lo toques. Todo lo que la parte del lomo, esa es carne más blanda. Me toca así, pero muy poco, como sí. Que me roza. A ver, ¿cuál es el asiento? ¿Cuál es el asiento? Allí. Ya, eso oye, estaba bien, el pollo ganso es rico. Tips. Bueno, todos esos cortes hay que saber hacerlo igual. Pero. A mí el que me gusta es el pequemoto. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el pequemoto, tío Felipe? El terremoto sin alcohol. Para los, para los que somos más niños, pequemoto. El pequemoto. ¿Y qué contiene el pequemoto? El pequemoto tiene helado, tiene jugo, tiene bebida. Lo que nos gusta a los niños les gusta la bebida más que el jugo. Oye, cuando dice niño, no gusta, me da mal acá. Porque todos fuimos niños en alguna ocasión. Y en ese tiempo, cuando pero era no niño. Es correcto. Y el que una persona de cuarenta y tantos años. 4.4. Puede hacerse el niño. Y menos que vengas con no los. Como godines. Y menos que vengas con las pecas pintadas a trabajar. Eso se le dejaba pasar a Chespirito porque era un genio, pero claro. En ti se ve mal. Se ve repugnante. ¿Asás? ¿Y cómo Arturo Ruiz-Tagle? Y ahí vos repugnante. No descalifica así, colega. No, a ti te dije, ¿no? La escena del gallo sacándole las botas. Arturo Ruiz. ¿Se te olvidó? Tampoco. Es que yo sácame conozco a la persona bota, que tenía negro. Una trenza. El pequemoto. El pequemoto es exquisito y es helado, jugo, bebida. Y es como el terremoto, pero para nosotros los niños. ¿A ti te dieron a probar alcohol cuando eras niño? ¿No tuviste ese abuelo, ese tío que dice, pero pruebe? Afortunadamente no. A mí mi abuelo me hacía probar vino y cerveza, pero solo probar. Y no en exceso ni nada, sorbito. Y una vez la cerveza me gustó un poco más. ¿A qué edad? Entonces empecé a tomar escondido. 8 años, 9 años. A mí me gusta el vino. No, más. 12 años por ahí. ¿El vinito? Dinero. ¿Y a qué edad? ¿Dónde daba? 4. ¿4 añitos? 4 añitos. Para que durmiera. Yo creo. Para que te durmiera en los brazos. Ah, ¿verdad? Porque antes se estilaba el alcohol en la leche, un poquito en la leche. Se remojaba el chupete. Mi mamá en una oportunidad se remojaba el pezón. Con alcohol, con el coñac, creo que era coñac o algo. Entonces cuando uno tomaba... ¡Qué hombre!
Pero esta señora. ¿Pero por qué dejaste con esta señora, Ingrid Patricia Rodríguez, esta mi señora, madre? Esta señora sindicada como Ingrid Patricia remojaba sus pechos en menta frappé. ¡Ya! No remojaba los pechos, solo el pezón. En amareto. Ella untaba su dedo medio. Manzanilla. Su dedo medio y ella misma se untaba en el pezón. Y eso para que ustedes. Deja de hablar del pezón de tu mamá. Estamos entre amigos. Eso ya, no pero no entiendo, es que no entiendo cuál es la perversión al respecto, si es algo que se hacía antes. Entonces el bebé, en este caso yo claro, tomaba leche y lo que quedaba, en la areola, hacía que yo me calmara. ¿Es areola o aureola? Aureola la de Los Ángeles, areola la, digamos, el peso. Ah, yo siempre dije la aureola. Sí, yo nunca lo remojó en la whisky. Aureola. ¿Cómo? En whisky podría haber salido un Baileys. No, mira, falta de respeto, no te voy a aguantar. No, pero eso sí, es remojado. Y para nadie es con la de mono. Se estilaba. Mira. Va, haz que suene. Ya. Nos vamos con DJ Hugo. Pongámonos serios al aire a Eduardo través de los Carrasco 40. Rodríguez. ¿Ese eres tú realmente? Sí, qué decepción. Eduardo Carrasco Rodríguez. Oh. Así es, mi empresa tiene ese nombre. Eduardo Carrasco Rodríguez. Eduardo Carrasco Rodríguez. Un día como hoy nació Amy Winehouse. Hubiese cumplido 3.5. ¿Entonces cumpleaños o qué? Cumpleaños y efeméride. La verdad que no estaba de cumpleaños porque falleció. Hubiese cumplido 35 años, Amy Winehouse. ¿Y se suicidó? ¿A qué edad? No se suicidó. ¿Ah, no se suicidó? Sí. De alguna manera, bueno, tenía un comportamiento súper autodestructivo, era buena para tomar, muy buena para tomar. Y murió de eso, de una intoxicación alcohólica. ¿Solo alcohol o drogas igual? Le metía drogas, pero la causa de muerte fue... El sago. Fue el trago, sí. Y muy criticado ha sido su papá. Que la casa donde vivían le exhibe como parte de un tour. Entonces para mucha gente es como que el caballero está lucrando con lo de su hija. También dicen que el papá le metió en el copete y que la presionaba un poquitito como Luisito Rey. Pero es que eso es subjetivo, porque eso ya entra a apelar al sentido común del viejo. Y si el viejo weón. Bueno, en el documental. ¿Qué? Bueno, en el documental. Freddy Stock. ¿Qué? Alfredo Levin. ¿Qué puedes hacer de nuevo ese análisis que hiciste? Que todo depende, porque se apela a la conciencia o al sentido común del viejo. Si el viejo es tonto y es muy weón y le da por hacer un tour dentro de la casa, claro, no tiene nada que alegar porque finalmente... Lo que pasa es que el tour, amigo, es en un carrito. Entonces, sí, pues tú vas en el carrito, ¿no? Tú vas pedaleando en el carrito y es como una especie de montaña rusa. Es como la mansión siniestra. Tiene loop, hay gente disfrazada de Amy Winehouse que sale de repente y te asusta. Ahí es de más mal gusto. Entonces, de mal gusto, opinan algunos. O sea, está perfectamente el nombre, Amy Winehouse. Entonces va este carrito, son 3 pisos aproximadamente, donde el carrito se va moviendo, la gente grita. ¿Es como Fantasilandia? Más o menos. ¿Cuántas personas caben en el carrito? Por carrito caben 2 personas. Y el tren son aproximadamente 5 o 6 carros. Yo vi entonces, la fachada nomás y no vi nada. Y él hace como el señor Corales al principio. Pero es un tren. Bienvenidos a la casa. ¿Ah? Es un tren ahora. Es un tren, ya, compuesto de distintos carros. Así, el viejo está lucrando de muy mal gusto con la memoria de su hija. Bueno, en el documental apareció una señorita, una niña, diciéndole, Amy, una foto. Y ella, estoy de vacaciones. Y el papá, sácate la foto. Y hay una... ¿Como Crystal? El carrito en una parte como que para y hay un bar. Entonces hay como desafíos, que quién puede tomar más, etc. Eso, por ejemplo, es de mal gusto. ¿Y es trago de verdad? De verdad, es alcohol de verdad. Y él lo vende, es un ingreso extra que él tiene. Mira, a mí no me constaba que era tan así el tour. Si es así, lo encuentro asqueroso. Yo pensé que era mostrar la casa, aquí vivió y todo. ¿Y es cierto que hay una parte de una recreación de los últimos minutos de vida de Amy Winehouse? Sí, esa es la parte. Que toma trago y de repente como que se desmaya. Es la parte más cuestionada, pero eso es más bien como un homenaje, como un tributo. La parte igual más polémica es hacia el final del tour. ¿Este viejo no tiene corazón entonces? Hay un tobogán de agua. Tranquilo. Entonces el carrito como que sube las ruedas y baja haciendo una especie de splash en el agua. Y toda la gente grita ¡guau! Y la gente queda salpicada, pero no es agua, es tequila.
Matt Winehouse. Se llama este monstruo. ¿Cuánto no vale tenía... la entrada, tío? No, no sé. Yo, hablando en serio, yo fui a Candletown, que es la como el barrio Bellavista en Londres, uh-huh. y se ofrecía ese tour. Hubiese sabido que tenía todas estas atracciones. Lo tomo. No, yo sabía que era la casa y era una visita. No sabía que era mundo mágico. No sabía que era los juegos de Diana. Oh, un sería día bueno poner un temita hoy día de, sí. de Amy Winehouse. Qué buena idea, Edu. Sí. A la vuelta de la pausa, hay, otro, la pausa. Hay otra persona que falleció un día como hoy, que era músico y comediante. ¡Chespirito! No. Todos los que en algún momento hemos subido un escenario o hacer música o hacer reír, tenemos que tributar a Freddie Mercury. Chileno. Jorge Enrique. Jorge está vivo. Romero Firule. No. Jorge Rencoret. Garrido. Jorge Pedreros. Jorge Pedreros. Actor y comediante cómico. ¿No trajiste tu cajita? Actor y comediante chileno. No traje la cajita. Puta que. Con la canción. Falleció el año 2013. Estuvo harto tiempo debatiéndose entre la vida y la muerte. Estuvo con varias enfermedades muy complicadas. Salió al final de sus días. Y falleció un día como hoy del año 2013. Dejando un legado muy importante en el Happening con Ja y en otras obras de comedia, no solo en los guiones, en los libretos, sino en la música también. Era un Porque gran compositor. Él partió como compositor, de hecho las canciones más famosas de la Nueva Ola, canciones de la Nueva Ola, son compuestas por Jorge Pedrero. Que la mayoría. Que recordemos que destruyó a Chile, la Nueva Ola. ¿Por qué? Yo creo que la Nueva Ola es la responsable, digamos, de... ¿De qué? ¿De que haya muerto? De horadar los cimientos de este país. Eso es lo que pienso. ¿Pero del golpe de Estado? Mira, un poco. La dejo picando. ¿Podríamos poner la canción no de la tengo. Happening con Ja? No la tengo, Felipe. DJ Sinceridad. El desde. DJ, no, el la tengo, desde no la tengo. El desde es musicalizado. Cabello, tenía el. El desde una radio es tener música. Es el desde. El desde es musicalizar los momentos que se van hablando. Sobre todo cuando es una música, pero tan característica. No la tengo. Con ja. No la tengo. Música que está disponible. Felipe, no la tengo. Todo Felipe, mundo quiere no hacer tengo. Tu trabajo. No la tengo, gordo. Te hubiera sido tan bonito coronar el momento. Puta, con la tengo. Bueno, ya la de Amy Winehouse te dejamos pasar y se quita después. Porque de Amy Winehouse tampoco la tienes. No, sí, Amy Winehouse vamos a poner. A ver. Carlos Cabello. Ahí está tu weón. Grande Cabellos. El desde es Carlos Cabello. Carlos Cabellos. Lo más importante. Gloria Benavides canta ahí. ¿Con Mario? En la vida es. En la actualidad, sonreír, se ha analizado esta canción. Yo no estoy de acuerdo con la letra de críticos. Hay muchos críticos de esta canción que hablan que era una manera de ocultar todo lo. Eso no se escuchó. Sigamos las cantando. Cosas, las cosas sigamos terribles. Cantando. Las cosas terribles que pasaban en la época del gobierno de Pinochet. Oiga, pero están ahí tienen una persona que se la están llevando en una camioneta. No, sigamos cantando. Mientras se torturaba, mientras se desaparecía gente, compatriotas. Por favor, le pongo un aviso. Que esto es lo, se hacían se llevaron a mi tío el otro día. Este es el programa más cómico. Estamos riendo con el programa, está muy bueno. Pero afuera hay disparos, don Jorge. No son disparos. Es un tubo de escape malo de una moto. Pero esa es una interpretación que se le da. Es una. También puede ser que... Que nosotros estamos actuando como programa de radio que somos. También la otra interpretación es que era simplemente un programa cómico que buscaba contagiar de alegría. Claro. Con más fuerzas cada vez. ¡Ah! Ya, pero seguro que eso no fue un disparo. Perdone. No, sigamos riendo. Sigamos cantando, Pinita. Bueno, ahora en la actualidad se han dado interpretaciones terribles, como que Ricardo Canitrot era soplón y cuando llegaba tarde era porque andaba denunciando. También ahí le ponen. Sí, son como unos creepypasta del Happening con Ja. Sí, son interesantes igual. A mí me gustaba cuando Pedrero se tiraba del... Incitando a mucha gente al suicidio. Se castigaba. Se castigaba. Cuando cometía un error. Y lanzaban un muñeco. Se castigaba.
No, eso no, cuando uno, yo era chico, ver eso era como un gran efecto especial. Y no, a mí me gustaba cuando se levantaba y se sacudía la ropa. Sí. Se metía de nuevo al edificio. Saludamos a Chic Extreme 3 Ultimate, la afeitadora con 50% más de banda lubricante y tres ojos flexibles que se adaptan perfectamente al contorno de tu cara. Chic Extreme 3 Ultimate, tan suave que no creerás que es una desechable. Chic libera tu piel. Y para ti que luchas por un trato igualitario, es hora de encontrarnos. Bienvenidos todos a la Cooperativa Capel, una asociación de más de 1000 hombres y mujeres unidos para crear el único pisco igualitario de Chile. Ya son 80 años y la historia se vuelve a escribir. Pisco doble destilado Capel. Twitter, teléfono, @ 40 Chile Oficial, con el hashtag Pongámonos Serios. Los estamos leyendo hoy día. Y el WhatsApp, +569. Vamos. No me recuerdo. 58. 79287. No me recuerdo. No me recuerdo. Pero ayer lo dijiste bien. Sí, ¿cómo se te va a olvidar? +569-5879-2865. No me recuerdo. Pongámonos Serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 6 de la tarde con 42 minutos a través de los 40. Y si bajamos un poco la luz del estudio, está un poco fuerte esto. Pero tú todo lo quieres transformar en una boat. En una boat. Todo lo quieres conducir en un nightclub. Bueno, ahí pues mira qué rico, ahí tiene otro ambiente, ¿no? Todo lo quieres convertir en un tugurio. Todo lo quieres llevar un lenocinio. A una chingana. A una chingana. Ya, estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Son exactamente las 6 de la tarde con 43 minutos, según el meridiano de Greenwich. Oye, ¿qué te parece si vamos con un llamadito? Un llamadito, ¿y cómo está celebrando esta hora? Si están en la pega, con zapatilla y clavo. ¿No era gente que está en un taco en este momento, que va viajando, que nos va escuchando en el auto? Queremos saber, hay mucha gente que ya salió de Santiago. Ah, me gustaría saludar a mi amigo Chororoy. Viajando. Mi amigo Chororoy, colega de acá, que va camino a La Serena con su familia. Saludos, querido amigo, que te vaya muy bien. Nos vemos el jueves, Daniel. Gran saludo. ¡Aló! Para ti, Chororoy. Buenas tardes. ¿Y? ¡Tucutú! ¡Tucutú! ¿Cómo están, chiquillos? Bien, ¿tu nombre? Camila. Camila, bienvenida. Primera vez que llamo. ¿Vas viajando o no? Primera vez que llama la Camila. Cántenme, por favor. Sí, primera vez que llama, dijo. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Sí, lo que pasa es que le había preguntado si iba viajando o no, para contextualizar un poquito. Pero no se dio la respuesta. No importa. ¡Felicidades! No voy a cantar yo solo. ¡Felicidades! Yo tengo una vez. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Por qué llamó? Es bueno, que le pone una segunda voz. Ahora toda la pregunta. Ya, ¿dónde estás? No, no, interesa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a llegar a mi casa. Ya, ¿y dónde vive, amiga? Por San Miguel. Ya, perfecto. ¿Y cuál es el panorama? ¿Cómo está la calle, por ejemplo? Yo ya caché que hay harto taco. Sí, igual hay harto taco, pero como que había más taco más temprano. La gente, como sí, que la mayoría salió más temprano, parece. Yo me movilicé. Tuvieron fuera los jefes. Me movilicé a las 17:30, 18 horas y ya no había mucho tráfico en las calles. Son pocos, yo creo, que los empleadores que exigen a su gente cumplir el horario hoy día, o hasta las 6 o hasta las 8. ¿Saliste más temprano, amiga, o no? Nosotros salimos los viernes a las 5, pero hoy día tuvimos el asado, entre comillas. Es de celebración del 18. ¿Por qué entre comillas? ¿Se estuvo penca? Fue empanada nomás, pues. Puta, pero. O 5 empanadas por persona, pero. 5 empanadas, ¿te comiste? No tanta. Hay que empezar el 18 bien, pues, hay que empezar de a poco. Pero no había asado realmente. Era un asado con nombre de asado, pero. Pero empanada nomás. Sin carne, ajá, sin parrilla. Bueno, acá tampoco, pues acá habían choripanes. ¿Y por qué pasó eso? La empresa no está en buen pie, son amarretes. Sí, yo creo que por ahí va. No, si no son amarretes. Yo creo que estamos pasando, como la mayoría de las empresas, por un mal momento. O quizás también los trabajadores no merecen tanto. Y está bien el par de empanadas. También, pues. También la autocrítica es importante, ¿eh? No siempre, sí, no, siempre tildar a los trabajadores de coñete o de avaro. O sea, a los empleadores. ¿O no, Felipe? Yo no sé, porque creo que más allá del desempeño, claro, si hay un empleado que anda robando, no lo va a premiar de esa forma. Pero un empleado que hace su trabajo. Un empleado que hace su trabajo bien, un funcionario regular, normal, que cumple con lo que se le pide. Claro, que cumple con las obligaciones. Bueno, para eso tiene su sueldo. Por supuesto.
Además, si la empresa no es un circo en donde se tenga que estar alabando. No, yo creo que bueno el aguinaldo. Es que tú estás en la otra vereda ahora. Y doble aguinaldo. Se produce bien, se le paga bien. Es que Ledo pasó a la otra vereda. Es que Ledo pasó a la otra vereda. Para la otra vereda ahora. Eso la, quería. La del dueño de empresa. Así es, pues suscribo tus palabras. Para la otra vereda. Porque Abella ya no tiene boleta, ahora tiene contrato. No, si no soy yo. Estamos hablando de Ledo. Ah. De Ledo que pasó a la otra vereda. Oye, aquí las voces son todas las mismas. Sí, se confunden las voces. Pensaba que sí. Sí, tenía que ver. Por teléfono se escucha distinto que por la radio. No, yo lo que pasa es que intento ser la voz disidente, por eso. Ah, ya. Pero... por eso se confunde. Nada que ver. Oiga, amiga, ya, ¿y el panorama entonces para estas fechas, para estos días suyo? Mira, yo me quedo felizmente en Santiago, porque así toda la gente se va y queda Santiago ocupado y espectacular. 3 millones de personas menos. Para mamarme el taco para la playa y después de vuelta más encima. Así que no, Santiago. Y panoramas familiares. Hay que aprovechar descansar también. ¿Y por qué no, por ejemplo, no, claro, no sucumbir ante toda la fiesta, la comida, el trago y de repente decir, bueno... pasarlo bien, nomás. Pensar tranquilo. Que estos son unos buenos días, pero muy indicados para descansar, dormir, leer, para hacer otra cosa. Hacer las cosas que uno tiene pendiente. Claro. Pero uno se deja llevar y finalmente termina en todos los excesos. La mayoría de la gente termina más autodestrucción. Cansada. Claro. Termina más cansada después de la fiesta. Sí, pues eso. Llega la autodestrucción de mí. Yo hago esa invitación a salir de la espiral de autodestrucción y dormir, descansar. Está difícil. Tomarse un antidepresivo, ¿ah? Y dormir. Pero es que está difícil hacer esa advertencia un día antes de que empiece la fiesta. Es un trabajo de muchos años. Porque la gente de partida no lee. La gente, en su mayoría, busca evadirse. Nunca es tarde para un cambio. Pero es que es difícil cuando todas las noticias o toda la tele está volcada a los comerciales, la publicidad, los diarios, la tele. Ganémosle al sistema. No, están todos así como que invitándote al asado. A dormir. Un llamado a descansar, a reponer el cuerpo, a descansar la mente. A ser libres, básicamente. Ser libres de esta estructura. De esta estructura de perdición. Así que no tienes televisión. No. A esta altura ya no hay que tener tele. Puras mentiras. Oh, están ofertas la carne. Puras mentiras. Están ofertas la carne. Y en la no tele también. Ahí tengo que hacerle un llamado de atención al Feña. ¿Por qué? ¿Ah? Porque el Feña todo el rato que defiende a Colum, porque también es una campaña publicitaria. Ya se corta. Mentira. ¿Cómo? Todo ya, pero... Colum ¿cómo se llama esto de empresarios chicos de la leche? Mentira, están todos chatos con Colum. Bueno, ¿y qué me dices a mí? Sí, sí. Porque tú defiendes Colum todo el rato. ¿Y ahí llamó para pelear conmigo o llamó para la radio para participar de la radio? No, para participar, ya. Quiero tanto. Está más o menos la empanada nomás. Eso me... Grande Kim Jong-un. Está más o menos la empanada. Feña acá, ¿cómo controló la situación? Le cayeron mal, amiga, las empanadas. ¿Qué pasó? Buena para de carro. Yo que estaba en el primer día y le quedan 5. Ah, pero amigo, cálmese. Feña, no te enojes. Grande, comandante Inge B. Pero más como es la verdad. Grande, general Pinochet. Ya pa' amiga. Ya pa' amiga, muchas gracias. Se dormó incómodo. El momento, gracias. Que te vaya muy bien. Sí, es que a mí me gusta. Ya cortó. Sí, el auditor que se toma esta licencia, uno da la mano, toma el codo. Oye, yo por ejemplo. Se agarran de la longaniza o no. Fuera del hueveo de lo que estamos hablando con el Edo. De no hacer las cosas. Por ejemplo, el Gabrielito Carvajal nos confesó hace un rato que que esta fecha, él por ejemplo, no se sale de su dieta normal, po. Entonces no se va al chancho ni con los choripanes, ni con la empanada. ¿Cachai? Sino que el loco mantiene la. No se deja llevar. Y finalmente, sí, míralo cómo está. Pero cuando alguien vive más en comunidad, hay compromisos, pues vienen las familias. Y no decir, no, yo sigo con mi vida normal, un atún y no. ¿Por qué no? Porque el asado, la comida, es una instancia de compartir, borrego. No solo de comer. No, la comida compartir. Para alimentarse. No, porque... La instancia para compartir son otras. Y al disfrutar de los sabores... Pero puedes masticar y botar la comida. Como Chicali. Como bulímico. Ese viejo Chicali que anda por todos lados hablando de... Oye, aquí el pernil, puré. No, sí, yo creo que de vez en cuando está bien salirse de la dieta y de lo cotidiano. Pero caer en el exceso porque sí... Hay gente porque todos lo hacen y porque la fecha te invita a hacerlo.
Y así, ¿cierto? Por ejemplo, lo que dice Leo. Acto seguido, pero de borracho. Y más encima relajáis el bolsillo porque. Barata, cantada. Son, ¿cuántos días? Son 5 días. Son 5 días. Y yo creo que hay mucha gente que se preocupa de tener por lo menos 20 lucros. No sé, ya estoy hablando cualquier wea, pero da lo mismo, de tener plata para tener los 5 días. Porque están preocupados, claro, de poder participar todos los. ¿Cachai? La gente se gasta lo que no tiene. Se destruye el cuerpo, se destruye la mente. Imagínate si el chileno promedio no resiste una caña de una noche. Imagínate de 5 días. ¿Cómo va a estar el ánimo el día jueves? Claro. Pero esas son las personas que van a tomar bidones de alcohol. No, yo creo alguien que se sirve. Yo creo que esta fecha la hace mal a Chile. Alguien que se sirve. Ajá. Una empanada. Una empanada y 2 vasos de vino. Yo creo que todo lo que se ha logrado en unidad nacional, esta fecha lo destruye. Ya, pero mira, una empanada. Los muertos, los accidentes, las familias que quedan. No, o sea, es que yo no. Tenemos, de hecho, un auditor que nos mandó una foto desde Conce, el Luis Aravena, que nos manda siempre regalos de una fractura por atropello. En el primer día, son las 6:50 de la tarde. Bueno, pero entonces, hay accidentes todos los días también. ¿Por qué? Porque esta fecha te incita a eso, al exceso. Sí, pues a Felipe, sé libre, weón. Pero si me sirvo una empanada. ¿Y por qué tenés que servir una empanada? Y una copa de vino. Porque vino mi familia y quiero compartir con ellos. Está bien. Una empanada, media copa de vino. Una empanada sin los cachos. Media empanada. Vamos con otro llamado. Vamos con otro llamado. Que no degenere en conflicto, por favor. ¡Aló! No, pero si llaman para cuestionar, me pareció bien lo que dice Fernando. ¡Aló! Va. No, hijo, tampoco. No, con mucho cariño para ella, por supuesto que no se enoje. Y en un momento también intentó atacarme a mí. No, el de wea. Sí, pues. ¿Aló? Sí, me di cuenta. Bien, paré el carro. Lo mejor de la fiesta es Pacho hasta el momento. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¡Aló, aló, aló! ¿Aló? Amigo, estás llamando por las curiosidades del viejo Rosa. Ya viene la sección. Mira, se llegó a desmayar de alegría. Se llegó a desmayar de la emoción. Escucha, amigo, ¿tu nombre cuál es? Ah, muy bien. Con Coque de Puerto Montt. Buena, con Coque. Coque. ¿Qué pasa? Puerto Montt. ¿Qué pasa con Coque? Aquí estamos, pasando la tarde. Excelente. ¿De dónde lo llamas, amigo Coque? De Puerto Montt. Ah, sí, perdón, de Puerto Montt. Puerto Montt, sí. De Puerto Montt. Coque, bienvenido. ¿Cómo son las fondas, las ramadas allá en Puerto Montt? Fome, muy fome. Y son pocas las ramas que se hacen acá. Se hacen en un solo lugar, pero no son tan llamativas. ¿Y por qué? Mucho frío. Por eso, tal vez. Sí, pues mucho frío. Más encima la hacen a la orilla del mar. Entonces, si llega todo el viento ahí. Y uno se moja las patas. Es complicado, no, pero igual están ahí los carreteros que siempre salen y lo pasan bien. ¿Tú qué vas a hacer estos días? Yo no lo puedo hacer solo. Yo, mira, soy bombero, la verdad. Así que tengo hartas guardias que cumplir en. Acá en mi compañía, aprovecho para mandarle un saludo a la segunda compañía acá del cuerpo. Mira, ¿te das cuenta? Esta es la actitud que necesitamos, una actitud servicial. No una persona que se va a destruir. Aplauso de bombero a lo lejos. Para el otro bombero. Bien, Chino Suárez, bien, si los defiende a sus colegas. Bomberil. ¿En la guardia se toma igual o no? Como Carlos Cabello. Porque a Carlos Cabello, tú sabes que lo echaron una vez, lo castigaron. Castigaron, no puede manejar el auto. Sí, por la ley Emilia. Por la ley Emilia. Pero ahora ya no, puede. Los bomberos no, está prohibido, pero. Cuando no estés de guardia, algo se puede hacer. Claro, pero viste cuando no estás de guardia. Oye, la gente. Ya, pero. ¿Se autodestruye mucho en estas fechas o no? Tú que lo ves, tienes que ir a rescatar muchas personas, muchos accidentes. Sí, siempre hay accidentes. Bueno, sube el número de accidentes en estas fechas, pero como que la gente se ha puesto más responsable ahora en este último tiempo, ¿eh? Ya no es tanto ahora que. Hay más conciencia. Sí, de todas maneras. Oye, amigo, siempre he tenido una duda cuando hacen el recuento de muertos, en el cómputo de muertos. ¿Cómo hacen una... ¿Cómo calculan la gente que podría morir? ¿Como que está con riesgo de muerte o no? Porque, dice, no sé, en estas fiestas patrias hubo 200 muertos, pero resulta que al mes quizás murieron otras personas que quedaron en riesgo vital y eso puede subir a 300, a 230. Qué buen tema. ¿Cómo hacen eso? Yo creo que hay un departamento específico que se dedica a eso. Bomberos solamente va y trabaja en el lugar, pero no tenemos acceso a esa estadística. Eso ya es más de claro, los peritos, forenses. De carabineros. No, claro, algo, que, sí. Me imaginé que como bombero podía saberlo, pero no. Sí, no, pero llega hasta la parte de la lugar. No, pero llega hasta la parte del rescate. Tu compadre se te puede morir después, porque el claro. Ahí bombero no tiene conocimiento de eso. Sí, eso ya lo tiene conocimiento los hospitales. Bomberil, ¿tú sabes? No sabe. Lo mismo que dijo el compañero. Compañero, un gran abrazo. Abrazo para ti, muy bien, a tu manera. Oye, sí. Un saludo para todos ahí los bomberos de Chile que están escuchando y que me sigan en Instagram ahí, Coque Villanueva.
Coque Villa Nueva, entonces. Coque. ¿Eres bombero Mino? No sé. Me considero normal, yo creo, ¿no? Ah, ya. Que estamos buscando los bomberos como los de Chicago. Ah, no. Aquí en Chile es difícil encontrar a alguien como los bomberos de Chicago. Como los de Delaware. Hay un calendario. Ya, pues, amigo, que le vaya lindo. Ojalá no tenga que ver ninguna atrocidad y tenga unas fiestas tranquilas. Ojalá no tenga nada que hacer este fin de semana, amigo. Exactamente. Vale. Ojalá se aburra este fin de semana. Y te deprimas. Oye. Si te suicidas, pues no sería. Chao, amigo, abrazo. Margen. Aguante, Colur. Aguante, aguante. Acá está el Instagram. Es guapo. Tiene su qué. ¿Tiene su qué? Tiene carepao. Pero mira, ponle el traje bombero. Tiene carepao. Queda bien. Pero tiene carepao. Oye, le pondría una barbita. No sé si el término indicado es recuento de muertos. No sé, no creo. Pero lo más probable es que si no. Si alguien sabe la pregunta. Insensibilidad. La respuesta a la hecha pregunta. Persona. Le mandamos un saludo a Diego Hernández que dice: por fin, después de mucho tiempo, lo puedo volver a escuchar en vivo y están respaldados. Dice: el tonto de Diego Hernández. No, pero no le digas así, hombre, es un auditor. Por eso. Pero se le van a pasar de listo, es verdad. Él creyó que esto estaba respaldado, pero ¿por qué lo asegura y no pregunta? Son 3 minutos para las 19 horas, estamos completamente en vivo. Segundo, acompañando 34, a la gente en su, 35, en su viaje. 36. Cabros, qué bueno. El inicio de su fiesta. Hace tiempo que no los podía escuchar. Están en vivo, es distinto a asegurar que estamos grabados. Porque déjame decirte que somos los únicos en las radios hasta el momento que estamos al aire en vivo. Vivimos en una sociedad hostil. ¿De todas las radios? De todas las radios. Escúchame, vivimos en una sociedad hostil. La vamos a hacer más hostil aún. O vamos a bajarle un poquito. No, pero estamos en, somos la única programa. ¡Cállate, radioactiva. Mierda! Radioactiva. Tampoco está. ¿Spider-G? Ah, Spider-G sí. Sí, o sea, nuestro jefe es el problema. Si vi pasar Spider-G. O sea, nuestro jefe que tiene dos radios es el problema. Todo el solo resto. Por mencionarlo. Todo el resto está grabado. Ya vamos. ¿Y las radios del fondo? Grabadas. Por favor. Pato Torres, grabado. ¿Sabes qué? Antes de ayer vi a Pato Torres llegar a la radio y fue impactante. ¿Por qué? Por su outfit. Su... No, güey, te lo juro que fue. ¿Y cómo era su outfit? No, una cosa, amigo, una vestimenta entre... ¿Pero deportivo? Entre charro, entre deportivo, juvenil. No podría describir cómo llegó Pato Torres. Jeans blancos, ajustadísimos. Bien, buen piquete. Rotos en la rodilla y a la altura del muslo. ¿Hasta dónde? Cinturón de charro. Buen piquete. Hasta el momento. El pantalón hasta la canilla. ¿Ah? Hasta la canilla el pantalón. Es un colega. Sí, como tipo italiano. Mira, es un referente del humor. Colega. No, está bien, pero si yo simplemente estoy comentando. ¿Qué más? Su look. Por favor. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Unos mocasines, una especie de zapatos blancos mocasines, sin calcetines, o sea. Unas camisas como esta que... Pero este, él lo pillaste yendo a su trabajo. O sea, llegando, hombre, acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo va a vestir? Ya, una de estas camisas como la que usa Felipe, así como muy coloridas, con mucho diseño. Son bonitas. Una chaqueta de mezclilla rota. Patricio. Como de tres colores. Y una bufanda así como estas que usa Pedro Enge. Así, y con unos lentes grandes. De muy mal gusto todo. Y saludando. ¿Ah? Saludando a todo el mundo. Saludando, sea alegre. ¿Qué música venía escuchando? Todo esto en 1.57 m. No, yo sabía que... No, y entró, y obviamente deslumbró. Pero se cuida él. Sí, se cuida físicamente. Con su atuendo, hombre. Su piquete, su outfit. Mira, yo sé que él se cuida. Hace ejercicio constantemente. De hecho, su personal trainer era... La cerveza, por eso te digo chico. Era como antiguamente se decía. Ah, cerveza. No, hay pesa que tenga que ser chico. Antiguamente se decía eso. Bueno, no, Pato Torres lo hizo. No estoy burlando ni nada, simplemente estoy comentando lo que vi. Te estás burlando, güey. Vamos. Eso era todo. Vamos, por seguramente paso. Ustedes ya los han visto por ahí, en una plaza, en el cine, en un partido de fútbol o en tu propia casa. Son los marcopolistas, fanáticos del gran sabor de las papas fritas Marco Polo. Papas fritas Marco Polo, todas diferentes, todas ricas. Prefiero alimentos con menos sellos de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 223-8120-50 es el teléfono.
¿Quieres estudiar una carrera única especial? Sí. Bueno, la Escuela Aeronáutica es tu opción. Con carreras únicas, tanto técnicas como profesionales en el rubro aeronáutico. Postulaciones online abiertas hasta el 20 de octubre en escuelaaeronautica.gob.cl. Sé un profesional aeronáutico y asegura tu futuro. Correcto. Felipe Abello, el Guajá. No, bueno. No me lo recuerda. Más 569. Hasta ahí llego. Paso palabra. Para comer en la U, para el bajón después del carrete o para calentar el cuerpo, prueba Instant Lunch de Maruchan. Este invierno, la número uno y la más rica te apaña en todas. Agua caliente, 3 minutitos y ya estamos. Fabricadas en Estados Unidos, pastas Instant Lunch de Maruchan. Ya, nos vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios a través de la 101.7, los 40. Bonito ya. Programa hemos tenido hasta hoy, considerando que es viernes, la energía escasea, pero no se ha notado, ¿eh? Nada. Unas gotitas... Es tiempo de... ¿A qué vamos? ¿Unas gotitas del viejo rosa? ¡El viejo rosa! ¡Vamos! ¡El gotitas, viejo rosa! ¡Unas gotitas ahí del está, viejo rosa! ¡La cortina del viejo rosa! No es. Sí, sé que no es. 3 días y todavía no es capaz otra de bajar vez, la canción. Tranquilo, ¿quieren? El desde es que si se hace alusión a un elemento, es la música se acorde. Pero amigos, no son así. Vamos, con el mundo animal del viejo rosa. Las nutrias se toman de las manos cuando duermen en el agua para no derivarse o perderse. Mira la naturaleza, se toman de las manos. Recordemos que se ayudan. Recordemos que las nutrias habitan en ríos donde la corriente es muy potente por la altura. Y se las lleva. Entonces se las lleva. Por eso se afirman o se toman unas con otras. Mira, y si lo hace un animal como la nutria, ¿cómo deberíamos hacerlo nosotros también? ¿Qué lección nos dan finalmente esos nobles animales que son las nutrias? ¿Cómo nosotros hacerlo nosotros en qué? ¿En la vida? ¿O? Ayudarnos, ser más solidario entre nosotros. Aprender a compartir por sobre competir. ¿A compartir nutrias? Claro, porque son animales que tampoco tienen, digamos, otra responsabilidad. No tienen que competir, digamos, no tienen que destacar. No tienen, ¿por eso son no nobles? Tienen, por lo mismo, pues nos vamos a andar haciendo lo mismo que hacen. Tenemos otras prioridades también. Y otras capacidades también, pues Felipe, tenemos licuera. Sí, pues esa weá de tenemos que ser igual que los animales. Deberíamos aprender de los animales. ¡Qué lección! Yo lo único que quería de los animales, si que alcanzara, sería... Los caballitos de mar son monógamos. Y aparean, sí, de por vida con la misma pareja, los caballitos de mar. Además, el macho de la pareja es quien lleva las crías durante el periodo de gestación. Correcto. Es así. Yo vi un video de un parto, digamos, del hipocampus, que se conoce también como hipocampus o caballito de mar. Ah, y... ¿Están apareándose? ¿Mm? ¿Apareándose? No, cuando nacen los pequeñines. Son caletas. No sé si se llamará parto igual en el... Parto, en el caballito de mar. Y son muchísimos. Y son chiquititos. Chiquititos. Y salen así vueltos locos. Y... Como una garrantilla. ¿Mm? Sí, y es como de una. Es como... Como un... Sorpresa. ¿Y salen decenas? ¿Cómo? ¿Cuántos salen? Aprox. Mira, por lo que yo vi hacia el ojo, calculo unos... 213. Unos 100. 112. Oye, mira. Qué lección nos dan los animales con su nobleza. Y deberíamos ser un poquitito más así. Así como... Parir con la nobleza. Con la nobleza que tiene la naturaleza y los animales y peces que allí habitan. No sé si me gustaría ser un caballito de mar. ¿Qué otro viejo rosa tienes? ¿Qué otro animal trajo, tío? Todos los peces payasos nacen hermafroditas. Y solo... Ay, la voz. Pero el tono de... Todos los peces payasos nacen hermafroditas. Y solo cambian de sexo para convertirse en una hembra dominante. Mira, qué curioso. Recordemos el pez payaso en Nemo. Porque trabaja en el cine. No, Nemo era una especie de pez payaso. Este señor no sabe ni siquiera cuál es el pez payaso. El payaso, naranjito. Es que el naranjo clásico de Nemo. De Disney. Se la denomina así por las franjas que tiene en el cuerpo. Repítame, por los colores. Abuelo, ¿se cambia de sexo? ¿Para qué? Todos los peces payasos nacen hermafroditas. ¿Se dice hermafrodita o hermafrodita? Hermafrodita, es decir, ambos sexos. De ambos sexos. Sí, todos los peces son de ambos sexos.
y solo cambian para convertirse en una hembra dominante. ¿Sabes que no era maricón? ¿Eso me está diciendo usted, señor? ¿Es asexual? Y para finalizar. Eso no es normal, eso es antinatura. Varón de Dios. Los pingüinos machos de Papúa le presentan una piedra a la hembra como parte del ritual de apareamiento. ¿Como un anillo, tío? Sí. Sí. Como parte del ritual de apareamiento. Claro, como una suerte de regalo, pero que forma parte del ritual. Como que fue interesada. Le llevan una piedra. Sí. ¿Y de qué tamaño tiene que ser? ¿Qué características tiene que tener? Una que el pingüino se pueda llevar. Una piedra muy grande, no. Pero la respuesta que dio. Ya sin ganas, ya en el ocaso de la sección. Ya chato, quiere que lo despidan del canal. Estas fueron las curiosidades del viejo Rosa. Gracias. Oye, qué fantástico. Oye, algo importante que ocurrió un 14 de septiembre y que no hemos destacado es que un 14 de septiembre del 95 se grabó el Unplugged de Los Tres en Miami. Un discazo. Sí, cuando dice... Tremendo disco. Hola, ¿qué tal? Festival. ¿Qué tal, festival? Haciendo alusión al Festival de la Una, programa chileno de los años 80, que los que estaban ahí, mexicanos, de Miami, no tienen cara. Lo grabaron en el 95, pero al parecer se lanzó un año después. Y ¿sabes qué me llamó la atención el día cuando vi el video? Que Álvaro Enríquez se parece mucho a ti cuando está con el casco puesto. Mira, Felipe. Sí. Sí. Cuando no usabas barba ni pelo largo. Es como, me gustaría... como ver a Felipe Abello ahí cantando. Puede ser un homenaje cuando... Qué impactante. Bueno, es un tremendo disco. Acá ya deberías haber puesto la música de Los Tres de fondo, ¿eh? Te informo. ¿Pero por qué? Te informo, DJ Feriado. Que son plateros. ¿Qué te cuesta poner Los Tres en el buscador y poner una música? Los Tres. Ni siquiera te pido la de la Unplugged. No, es que Los Tres. No, sí, está bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo no tengo ningún problema. De hecho, mira. Pero ya se acabó la noticia. ¿Quién más van a hablar de eso? Dime más. Claro, pues acabó porque llegaste a destiempo con la música. Hoy increíble que Enríquez se ha recuperado, sí, rápidamente. Hicieron un trasplante. Dice que no puede conversar mucho con la gente por miedo a resfriarse. No puede dar muchas entrevistas tampoco. ¿Pero va a estar en la Jane Fonda o no? Tiene que estar desinfectando todo. Sí. Va a estar ahí, sí, va a estar. Y promete cantar. Le deseamos todos nuestros mejores deseos. Pero claro, sus defensas están muy, muy bajas. Entonces tienen que cuidar por lo mismo. ¿Y multivitamínico tomará? Mira, no he conversado con él al respecto. Su leche de tigre. No, ya no puede tomar. ¿Ha probado leche de tigre? La leche de tigre, sí. Sí, la leche de tigre. Es rica. Te deja como fierro. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Ya, ¿terminó la noticia de Álvaro Enríquez para cambiar la canción? Voy a bañar. ¿Terminó la noticia de Álvaro Enríquez? Sí. Sí, eso era. Recordar el discazo, el Unplugged de Los Tres. Sí, y agradecer a... Bueno, qué bueno que se esté recuperando. Muchos pensaron que... Y no, tiene por mucho más que muchos entregar. Pensaron que... Tiene mucho más que entregar para la música. Claro, y que por sí. Él también como persona, tiene un hijo. ¿Vamos al teléfono, niños? ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! Hola, buenas tardes. Habla. Poco hombre. Afeminada. Buena. ¿Cómo estás, querida? ¿De dónde nos llamas? Hola, yo me llamo Lucía y llamo de Iquique. ¿De Iquique? Hemos tenido hartos llamados de Iquique esta semana. Sí, acá lo siguen bastante. Qué bueno. Qué fantástico. ¿Cómo está Iquique? Sí, ahora está un poco más soleado, no sé qué onda, en invierno estuvo súper brígido, pero ahora está piola. Calentamiento global. Oye, ¿y las fondas? ¿La qué? Las fondas, ramadas. ¿Las fondas qué decir? Ah, las ramadas. Sí. Mira, acá son súper chiquititas, pero como acá todavía Iquique es como una ciudad media pueblo todavía, en comparación a Santiago, onda que uno hace una ruta del amigo. Entonces pasa por casa... Hay una hora al almuerzo donde sabéis que la tía ahí tiene siempre algo, después la tarde, el amigo mío malo, después más a la noche, y es así. Po. ¿Y el lugar, por ejemplo, donde está establecido como de costumbre, donde se hace la fonda, la ramada de la ciudad, entonces, por ejemplo? Iquique es súper chico, entonces siempre las ramas están en el lugar súper hacinado. Pero ¿qué lugar? Pero igual, mira, en este momento ahora lo están instalando cerca de la playa, al frente de un supermercado famoso. ¿Ya? Sí. Y bueno, ahí la fonda,
yo era niña, mis papás instalaban una fonda, bo. Bueno. ¿Eran fonderos? Sí, bo, eran fonderos y yo tenía igual que ponerme ahí, igual era entretenido, son cosas que uno vive. Pero igual yo llamé porque quería decirle a ellos que es genial, loco. Que yo a él lo sigo de cuando nadie le creía. Andaba con los viejitos y las viejitas y ese flaco medio en pelota. Y todos me decían, pero ¿cómo te va a gustar ese huevón? Entonces yo le decía, pero sí es genial, sí es chistoso. Sí. Y todos decían, pero no sé, como que no se baña. Y yo le decía, no, si así. Ya, gracias. Ah, eso, gracias. No me ayudes. La dura de aquí es bacán. Oye, la dura. Felipe, erís bacán, erís la raja. Tenía el humor más a genial que yo he podido oír en mi vida. A flor de piel. Bacán, sigue así. Ya. Yo pero, sí, bacán. Mi pareja es Edo. Mi pareja es Edo, así como, pucha, le sigue toda la historia en Instagram y toda la onda. Pero yo soy Felipe Abello a morir. No cambia su hija. Es como si fueran equipo. Sí, ahí tenemos la lucha. Yo Abello, el Edo. Oiga, amigo, pero responde. Y todos peña. O sea que podrían tirar. Muchas gracias. Y así vamos ustedes a seguir. Dos. Así vamos a seguir. Cuídense y que la raja, que le siga yendo así como le va y buena, po, ¿ya? Te queremos, amiga. Gracias bien por tu llamado, chao, tus parabienes, que te vaya muy muy bien, muy lindo. Se fue. Se fue. También se fue. Oye, cortina. Aló. Se fue. Me voy. Aló. Aló. Buenas tardes. ¡Tucutú! Hay gente que dice llegaste en vez de... Hola. Hola, tu nombre. ¿O qué dice? ¿Te vienes? No, ¿te vienes? Sí. ¿Te vienes? ¿Ya me voy? ¿O llegaste? Llegaste no me gusta, no encuentro Kuma. No, llegaste no. ¿Qué viste? Y apura. ¿Apura? Oh, no, y el vámonos juntos. Y acábalo. Acábalo. No, coloca. No, el acábame. Como termíname. Colocar. Soy tuyo, termíname. Finish him. Termíname, eso no lo... Amiga, ¿cuál es su aporte? No, nunca te digo. Dígalo un día, maestro. Colocar para mí es la peor. ¿Ah? ¿Aló? ¿Cuál? ¿Hay un medio espectador acá? Colocar. Colocar. ¿Cómo? Colocar. Pero ya se esa fue. Esa palabra debiese ser no, prohibida, ilegal. Colocar. ¿De qué estamos hablando? Colócame. Colócate esto. Ah, sí. Esa es la palabra que no le gusta a ella. Ah. ¿Cómo hay que decirlo ahí? Colócate aquí. Ponte. Colócate, no, colócate, ponte. Colócate ahí. Gánate aquí. Gánate, claro. ¿Con quién hablamos? Gaby. ¿De dónde llamas? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, gracias. De Santiago. ¿De Santiago? ¿Sale este fin de semana? ¿Se queda en Santiago? No, yo estoy cagada, soy enfermera. Oh. Que trabajo con turno, mi día sigue igual. Mientras todos llegan borrachos, yo ahí estoy. ¿Dónde trabajas? Mismo de siempre. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una clínica privada. Oye, Gaby, ¿y te toca qué turno estas fechas? Pucha, mañana me toca largo y así voy rotando. Por largo, noche, saliente y libre. Y ya. Los días que tenga largo, ese día puedo salir en la noche. ¿Cómo lo haces en ese lado para tu vida personal? Conocer gente, que no sea solamente del trabajo, por los turnos. ¿No andas con sueño? En realidad, no es tan complejo. Yo estoy casada, mi marido. ¿Y cómo? Compatibilizar bien los turnos. ¿Y cómo está el matrimonio? Bien. Yo encuentro que no está que mira, tan bien. En realidad, igual tenéis dos días libres. Po. Por eso te digo que no está tan bien. Entonces está bien, porque se ven menos. Entonces hay menos tiempo pero de agote. Es que se nota que no están bien. Pero sentimos que no está bien. Tú lo sientes. Sí. No, es bien, está bien. Porque tenéis dos días libres, un día te quedáis afuera. De repente, si no anda bien la cosa, siempre hay claro, técnica y estrategias para. Claro. Para que el fuego para que se vuelva a avivar. Claro. Incluir un tercero en la relación, por ejemplo. ¿Cómo lo haces tú? Yo hasta el momento no he tenido. No, yo hasta el momento no he tenido la. No, pero ¿cómo? Digamos la necesidad. Pero una oye, vez leí. ¿Y cómo lo haces tú ahora que tanto viaje? Para todos lados. Yo te vi en Punta Arena. Ajá. Y yo estuve viviendo en Punta Arena un tiempo. Cuando fuiste este año, fui a ver tu show. No, bien, es que yo viajo, pero no viajo tanto. Yo paso más tiempo en mi casa que fuera de ella. Entonces, no tengo problema. Pero una vez leí un libro de. ¿Cómo se llama? Pablo Simonetti.
sobre incluir ¿ya? un tercero en la relación. Heavy. Heavy. ¿Heavy? Heavy. Pero una opción. ¿Pero otro hombre? En este caso era otro hombre. Sí. ¿En el tuyo? No, pues en el caso del libro. Ay, yo no he llegado a ese punto todavía, pero se puede evaluar. Claro. No tengo problema. ¿Otro hombre? ¿Ah? ¿Otro hombre? Sí. ¿Otro hombre? ¿Otro hombre? Un hombre y un hombre. Claro, ahí sí. Seguirían siendo tres. Claro. Sí, hay varias cosas que uno puede hacer. Oye, Gaby. O tener una relación abierta como la mía. Ya, vamos a lo profesional de la Gaby. Gaby, pregunta. Llegan muchos sí. curados, mucha gente para cagar en estas fechas, más encima ahora es largo. Sí, ¿cómo pues, bueno, abierta? Yo trabajo en el servicio de urgencia, en la UTI, entonces como que igual filtran ahí los curaditos, depende del criterio de gravedad, si pasan o no para allá. Pues. Pero llega harta como... hemorragias digestivas después de esta fecha. Por comer muchísimo. Valdemar. Sí. Pancreatitis. ¿Por qué nombras a mi papá? No nombres a mi papá cuando alguien dice hemorragia digestiva. Valdemar. ¿Por qué no voy a nombrar a mi papá cuando alguien dice trabajador, esforzado? Ahí no sé, ¿no? Valdemar. Ahí no sé. ¿Cómo que no me sale? Pero en realidad llega todo. Yo creo que más como en los servicios de urgencias es donde ven ese tipo de cosas. Los politraumas, la gente que choca, los accidentes, eso llega como más a la urgencia. Ojalá no te toque ver nada de eso. Bueno, que igual ustedes ya están acostumbradas quizás, ¿o no? Sí, pero igual es heavy. Yo creo que nunca te deja ahí como de impactar. Y es la idea, yo creo. El día como que te deje de importar algo... Claro. Hay que replantearse las cosas. Yo veo, por ejemplo, Grey's Anatomy y conversan tanto sobre los heridos. Hablan de la vida y llega un weón defenestrado y hablan como si nada, situaciones románticas, de sexo incluso. Sí. Entonces, eso me choca. ¿Tú has tenido algo con Chic Extreme? Espérate, le despidamos a la amiga. ¿Tú has tenido algo con quién? ¿Con algún colega? No, no. Jamás. Yo creo que es como ilegal así, compañero de pega, no, que lata. Pues. ¿Pero te ha gustado alguien en estos años? No, es que además hay puras minas, pues. Generalmente somos puras mujeres y estamos todas locas, además, entonces... Sí, porque se dice que el hospital es uno de los lugares donde más infidelidad hay. Junto con los pilotos. Sí. Yo fui infiel en un hospital, sin ser médico, sin ser nada. Solo de visita. ¿Cómo de visita? Ah, sí. Tuvo. Sí, es verdad. Gaby, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Gaby, por llamarnos. Que prospere ese matrimonio, Gaby. Que salga todo bien, que mejore todo. Cariños. Que se revive la llama. Grande, Gaby. Ya, pensé sí, ahora sí. Chic Extreme 3 Ultimate, la afeitadora con 50% Ultimate. Más. Ultimate. De banda lubricante y tres hojas flexibles. Sí. Que se adaptan perfectamente al contorno de tu cara. Chic Extreme 3 Ultimate. Tan suave que no creerás que es una desechable. Chic, libera tu piel. 223-81-2050 es el teléfono. No puedo leerlo, me confundí. Etrim. Para ti que luchas por un trato igualitario, es hora de encontrarnos. Bienvenidos todos a la Cooperativa Capel, una asociación de más de 1,000 hombres y mujeres unidos para crear el único pisco igualitario de Chile. Ya son 80 años y la historia se vuelve a escribir. Pisco doble destilado Capel. Capel. Ya, oye, nuestro número de WhatsApp es el más 569-5879-2865. Aunque son para la colación, también te sirven para el bajón, porque es la número uno, la más rica y con 12 sabores para elegir. Este invierno sin unas pastas Maruchan, nadie puede vivir. Agua caliente, 3 minutitos, estamos fabricadas en Estados Unidos. Pastas Instant Lunch de Maruchan. Correcto. Oye, los quiero invitar para el día 22 de septiembre. Se viene Master Week 2018, concurso de comida canábica, 2 categorías. Snack, categoría postre, 6 participantes en cada una, jurado profesional, donde yo voy a estar de jurado. ¿Alguno de ustedes dos se quiere sumar de jurado para ir a probar comida canábica? ¿Cuándo? 22 de septiembre. Si estoy acá en... Bueno, te acompaño. ¿Sí? Ya. Pero no sé. ¿Hay transporte y de vuelta? ¿Sí? ¿Vamos a comer? Estaría bueno. Bueno, quizás somos nosotros los jurados.
hay una feria, hay una feria de stand, ahí va a estar Papaya ahí haciendo una de stand, concursos, testing y mucho más. Para que vayan. Está... El Papaya, el del sí. Grupo Fusión Humor. Sí. Muy bueno. Tenemos sí, nuestro Pedro Taxi Weed que nos lleva. Así que, oye, participen por todo el contacto en masterweedchile.cl. Esto va a ser en el Centro Arte Alameda. Día 22 de septiembre. Está bonito. Comida canábica. No se diga más. Bueno, también les quiero recordar que este 11 de octubre vuelve Orgía de Ornitorrincos. Vuelve para despedirse este hermoso espectáculo de magia, humor y vanguardia. Vayan a verlo. Las entradas están a la venta por daleticket.cl. Y guarden platita, no se gaste todo en trago, en comis trajo, por favor, guarden platitas y compren su entrada. También hay que dejar espacio para la cultura. Eso es. Ya, nos vamos a la pausa y volvemos con el último bloque. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios a través de los 40. Lo que sonaba era Liricistas en la Casa con la canción Estira Libre, suena el timbre, reunión de MCs. ¿Qué pasa, vieja? Bueno, aparte de la canción. ¿Qué pasa, vieja? Gran banda nacional. Abrazo, bueno, muchachos. Muy bueno. Hoy tengo una tetilla erecta desde anoche, yo creo. Pero solo una, la otra no. Eso es normal, es... ¿Pero como una parálisis? No, está como cuando... Pesilla, le vamos a decir mejor. Una mezcla entre pezón y tetilla. Como cuando te toca como zona erógena, reacciona. Entonces reaccionaron las dos en su momento, pero una retrocedió, o sea, ya no está... Claro, está normal, está erotizada. Está blandita. Claro, y la otra se mantuvo así. Entonces no sé si se quedó como embalsamada, como... Es algo de... Como una parálisis facial. Me tengo que preocupar o no, porque no... Si bien no hay dolor... uno se siente asimétrico, uno se siente mal, porque te sientes como descompensado. ¿Te das cuenta? Mira, sí. ¿Te das cuenta? Si le pones hielo. Le puse. Apliqué hielo, apliqué calorubin, mentolatum. Y sigue erecta. ¿Y si? ¿Y si te le aprietan harto? Con la uña. Sí. La idea uña larga, dos uñas largas apretando así. La idea no es causar daño en la vecilla. Pero para si que reaccione. Uno la usa igual. Pero para que reaccione. Y meterle una uñita en la parte de la punta. Tu cara, mi amigo. Sí, qué asco. Y meterla para adentro. No. Para que reaccione. No quiero hacerle daño, no quiero que quede dañada, ¿ok? No, quiero saber si algún médico me puede escribir, ¿no? Si esto se pasa. Ponerle un soplete. Mira, no. Vamos a los WhatsApp. No es agradable estar con una sola tetilla erecta. No sé si a ti te ha pasado, Feña, tú que has pasado por varias cosas. De tener solamente una tetilla, estar como desnivelado de erección. La otra no. Pero se está. En la derecha. ¿Te pasa lo mismo en los testículos? ¿Pero qué tiene que...? Pero mi... Te estoy preguntando, una pregunta médica. Puta, lindo. Pero, Eduardo... Estoy hablando de las tetillas. No, si yo sé que me estás hablando de eso, mi pregunta es, ¿te pasa lo mismo en los testículos? Porque si es que él te pasa lo mismo y si te arruga uno y el otro no, puedes tener... ¿Qué tiene que ver? Lo único que quería decir era que quería decir testículos a esta hora. No. Eso quería decir. Me malinterpretas. Yo conocí una persona que se los pintaba con cútex. ¿Los testículos? No, las pesillas. Se las pintaba con cútex para que le quedara sobre la camisola que se viera. Cútex, camisola, en una frase. Esa persona. Tengo 80 años. Esa persona eres tú. Felipe. No. Se me conocía así. Oye, antes de ir con los audios, quiero recordar una fecha. Un 14 de septiembre, pero de 1985, se casa Valdemar Carrasco e Ingrid Rodríguez. No te puedo mis ver. Padres, en un matrimonio muy atribulado, un matrimonio por la iglesia. Que no terminó bien y que finalmente marcó a sus descendientes con de por vida. Mucha pena. Sí. Y de por vida. ¿Y cuántos años llevarían casados? No, 85, ¿po? ¿Cuánto? ¿31? ¿O no? No, 33. ¿33? ¿Y cuántos años duraron efectivos? 10 años. ¿Se casó embarazada? ¿Mm? No. ¿Se casó? No. Ah, ya. Pero sí. No me acuerdo. Padres estarían celebrando. Hoy divorciados. Sí, divorciados. Hoy divorciados. O sea, que eres cruel. Cumplieron 10 años de... O sea, llegaron a cumplir 10 años de matrimonio. Sí, y no se veían en muchos años. Años que no se veían. Y cuando se reencontraron, se saludaron así, hola, como si se hubieran visto el día anterior. Claro, todo muy civilizado. Pero si no estamos juntos a arte, yo lo he visto por lo menos en no, tu casa. No, pero la primera vez. Sí. Si está en video.
Yo lo grabé. Sí, sí, lo publiqué. Yo tuve acceso. Con una indolencia. Propia de un enfermo. De una persona con serios problemas. Un día como hoy se casaron mis padres. Nuestras felicitaciones. No prosperó, así como muchos otros matrimonios. Ellos se separaron al año. Al año volvieron y después duraron. Aguantó mi mamá, no. Aguantó. Vamos a los audios del WhatsApp. Ya, aló. Cabello. Hola chiquillos, tucutú. Aquí camino al terminal para irme al campito a comerme un asadito. Y volviendo ya el día 21 de septiembre a trabajar. Y después fin de semana libre. ¡Qué panorama! ¡Tucutú! Está contento. Estaba contento. Cuánta humildad en ese llamado. No quería hacerse el gracioso, no quería contar. Estaba contento. Que estaba contento y que iba a un asadito. Maestro Caroe, a lo que usted indicó, le comento que la cifra de muertos durante las fiestas patrias la determina el servicio médico legal. Ya que ellos mantienen la información de cuántas personas fallecen o llegan fallecidas a ese lugar. Así que ellos son los indicados de dar un cómputo oficial tipo Teletón de lo que ustedes preguntan. Eso. Agradecido, amigo, por la información. Pero la Teletón es para dar una buena noticia. Les quería contar que todos los días viajo a Santiago Rancagua. Y la verdad es que todos los días me demoro una hora. Los viernes, dos. Yo hoy día estaba resignada a demorarme tres, pero no hay nadie en la calle. Buena. Me estoy demorando 45 minutos, estoy a 15 de llegar. Gracias, chau. Espectacular. Que llegues bien, disfruta, pásalo bien, cuídate. Nos comparte su alegría. Sí, qué amoroso. Cabro, a mí me dieron vino a los 9 años, me curaron. Moraleja de la casa, fui alcohólico 10 veces. Y ahora llevo 6 años que no. No te puedo creer, qué extraño. Fue muy jalo. ¿Quería ponerlo de nuevo? ¿Podemos escucharlo de nuevo, Carlos, a esta persona? Pero mire, de verdad, ¿le quiere un alcoholismo? ¿Y es tan difícil salirse del alcoholismo? ¿Se sale? Sí. Si eso, eso... ¿Lo quería poner de nuevo? Se le pegó el computador. El caballero. Que el caballero llame de nuevo y lo diga de la misma forma que lo dijo recién. Por favor. O más triste. Hola, chiquillos, tú... No, ese no. Ya, abrazos. ¡Tutú! Cabro, está terrible despejado el taco. Todos van a salir mañana. ¡Nos vemos! ¡Uy, uy! Está terrible despejado el taco. Está terrible, o sea, no hay taco. O sea que... ¡Contento, tucutú! ¡Contento, contento, cabrón! Me dieron mi aguinaldo. Ahora, Flor de Java de Baltilocas, que me voy a mandar para el 18. ¿Por qué no ahorrar? ¿Por qué no ahorrar, amigo? Felipe, soy de Lota, coterráneo. Ah, por eso. Saludos, cabrón. Aquí, weón, metían el taco por la mierda. Voy a llegar a la hora de la tula, weón. Buen fin de semana, weón. No es una palabra fonéticamente apta para la radio, amigo, por favor. Oye, saludo al alcalde de Conce, que licitó todas las ramadas, 50 ramadas por 1.200.000, y el tipo ahora la está subarrendando hasta en 2 palos. Mal negocio ahí hizo la municipalidad. Chiquillos, todos se preocupan, ustedes se preocupan de nosotros en cuanto al aguinaldo, cómo lo va a pasar, y ustedes, la radio con ustedes, ¿cómo se ha portado? Qué bueno que alguien se pregunte. Le dio aguinaldo. No se preocupe. ¿Cómo se porta la radio con usted? Nosotros como queremos saber cómo están ustedes igual. Ya, mira, ya nos referimos al tema en forma lata hace unos 3 o 4 días. Cuando se dio de aguinaldo en este holding una caja con vasos. Son 6 vasos. Son 6. Una caja con vasos. Yo no lo hablé, con un jarrón. Cuatro, yo un jarrón con vasos. Y un jarrón para el jugo. Espérate, ¿cuántos vasos son, cabello? Cuatro. Mira, más encima. Sí. Es un jarrón con 4 vasos de esos que se ponen como un tarro, como chopero, con una bombilla. Que están de moda ahora. Sí. Cuando sirven los jugos y bueno. Sí. Yo estoy esperando abrir el día en la noche con todo lo otro. Está entretenido igual. Miembros de la familia que también en su trabajo de regalar algo. Navidad. Se inventó una Navidad. Oye, Peña, ¿puedes ponerte un tema menos alumbrado que esa weá? Oye, ¿por qué está? ¿Pero por qué ese ánimo a esa persona? ¿Por qué es que hoy día o se celebra o se deprimen. No hay otro. ¿De qué tema se refería? No sé qué está hablando. ¿Y por qué sale el auspicio Maruchan?
No. Oye, lo filtrate. Que no hagan nada. Que no digan nada a los auspiciadores. ¿Pero por qué se meten con otros auspiciadores? ¡Déjennos! Y basta de público también, ya. Ya queda 15 minutos. Ahí salió. De manera rara la gente que está llamando hoy día. ¿Están un borracho ya? Sí, es verdad. A ver. Va a salir cárgame aquí. Y no más gente. ¡Aló! Pero las personas que están acá. Oye, espera, yo quería hacer un llamado ante a todos mis colegas magos. No más magos vestidos de guaso, por favor, se los pido. Hágalo un bien al oye, gremio, por la cresta. Pues, basta de magos vestidos de guaso. Bueno, no hace, ¿por qué no? Pega. Basta. ¿Por qué no? Pues, bueno. Pero si le sirve para hacer magia. ¡Guau! Wow, está de. ¡Puta Felipe, glamour! Magos vestidos de guaso, basta. Pero los contratan como guasito. Los pueden hacer magia, para que hagan magia en un supermercado, claro, en un stand, en el stand hay un disfraz de guaso. No, pero que digan que no. No, sí, disfrazado no, yo he disfrazado de mago. Un poco de dignidad, sí. Amigo. A todos nos costó, pero un poco de dignidad. Que no es gracioso tampoco. No lo veo malo. Porque si una entradita extra. Porque tú no eres mago. Y eso que tú tienes buen gusto para, en tu extravagancia, tienes excelente gusto para vestirte y para adornarte. Aló. Aló, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acá estamos, hermano, acá estamos. Ya cerrando la semanita. Buena, hoy soy Rodrigo, el esposo de Gaby, la enfermera. ¿La enfermera de Iquique? De Santiago, la que vive en Punta Arenas, que fue a ver al Edo al show. Exacto. Sí, la que trabaja en matrimonio la raja. Así que el dato. Ah, está llamando para reivindicar su matrimonio. Sí, solo para eso. Ah, exacto. Perfecto. Sí, sabíamos, nosotros estábamos bromeando. Ah, ya. No es necesario. Es un programa de humor. Es un programa de humor. De hecho. Son los loquillos. Ah, ya, qué bueno. Bueno. Oye, me cago en la risa con el outfit del pato con el que delante Felipe estaba, weón. Su risa enferma me encanta, weón. Me encanta Felipe. ¿Cuál es tu outfit del pato? Risa enferma. ¿Cuál es tu outfit del pato? Cuando estábamos hablando de Pato Torre. Ah. Que se encontró con Pato Torre. Imagínate yo que lo vi. Bueno, por Dios. Pero me lo imaginé así. Notable. Bueno. Notable. Amigo, le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Chao. Pues. Un abrazo. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Que te vaya lindo. La relación no está bien. Obviamente. Pues si tiene que llamar para aclarar que está bien, no está bien. Sí. Quizás metimos en un problema. Se sintió dañado. Sí, se sintió perseguido, claro. Porque no, pues a lo mejor también. Pobre Gaby, le había pintado el mono. No, a lo mejor también, y por eso mismo llamaron para. No, yo creo que él le pintó el mono a ella. Y por eso él llamó. ¡Aló! ¡Aló! El pelambre que sacamos. ¡Aló! ¿Con quién ahora? ¡Tucutú! ¡Tucutú! Por Dios, no tenemos límite. ¿Con quién hablamos? Hablas con Diego, jóvenes. ¿En qué estás, Diego? Estoy conduciendo para un semáforo en este momento, Felipe. ¿Y en qué ciudad estás? Estoy en la ciudad de Edo, Temuco. Oh. ¿Cómo? Cuec. Hace tiempo no escuchaba ese pato. Yo ya había jubilado ese pato de los chistes malos. Jubilado. Aquí está Temuco, vacío, sin ambiente, nada bueno. ¿Nada bueno? Eso ya lo sabía. No, ciudad aburrida. ¿Qué vas a hacer hoy día en la noche? Hoy día en la noche vamos a comer un asado con mi suegro. ¿Y después? Después me voy a embriagar. Y me voy a acostar. Ah, pero tú decides embriagarte, no es algo que se dé en la noche, digamos. Buena, es que es bueno el. Una decisión. Sí. Sí, pero. Él va preparado para eso. Exacto. De hecho, ahora voy al supermercado a comprar el bebestible que me va a tomar después. ¿Y qué vas a tomar? ¿Qué va a aplicar? Estaba pensando en empezar con el chelito y mientras sale el chelito, vinito con la carnecita y después subir al fuerte. Siempre es bueno, es cerveza, es como el orden cerveza vino destilado. Sí, muy fuerte, sí. El fuerte destilado, claro. Sí, porque después si bajás a chela de nuevo ahí te queda la el revoltijo. El revoltijo y te fuiste a la vez. No, así que bien. Y tus suegros bueno, picos agua, igual bueno, mal copete. Sí,
igual le pone, ¿no? Pero todo bien, relajado, con todo su... Yo no puedo tomar con mi suegro, weón. ¿Qué privilegio tienes, amigo? ¿Por qué se ponen a pelear? Porque yo sé que él en el fondo me odia. Entonces en el alcohol, como saca a relucir todas esas cosas, yo siento que me va a pegar. Saca su peor versión. Estoy tratando de hacer explotar la cabeza con la mirada. Yo intento pero irme no antes de las 2 de la mañana. Si me quedo un poco después, ya pongo en riesgo mi vida. ¿No es un viejo Kuma? No es un viejo Kuma. Es un viejo bien instruido. Bien instruido. Por eso le caes mal. Sabio. Por eso le caes mal. Ah, un hombre sabio. Pero aún así te quiere puro sacar leche. Es que no se dieron las cosas en la vida como debieron haber sido. Bueno, pero es una cuestión de si se da o no se da, no va. Sí. Si no se dio, o sea, ya, ¿qué pasa nomás, amigo? Y usted, amigo, bueno, ya tiene el panorama armado, vemos. Estoy listo. Tengo toda la semana que sigue libre, así que tú te imaginarás que esto es solo el comienzo. Te convido también a dormir, a leer, a descansar. ¿Sí? ¿Alguna cosa bien pendiente, por ejemplo, como desarrollar la moto? Sí, tengo pendientes, tengo que limpiar el auto, tengo que arreglar una cuestión en el departamento. ¿Viste? Igual voy a aprovechar el tiempo para eso. Eso, sí. ¿Pero ahora cambió? ¿Sabes qué rico hacer también, como para encontrarse con uno mismo? ¿Ir a misa? No. En casa, cambiar una ampolleta en pelota. Eso es un... Uno se encuentra con uno mismo, tú te subes a la silla, en pelota, completamente en pelota, y te estiras para cambiarla. Y todo ese gesto de estirarse, de girar la mano para cambiar la ampolleta, tú te sientes, primero, muy vulnerable, y segundo, muy libre. Ahora, no, si hay gente en la casa y todo, no sé qué nivel de confianza tiene. ¿Y si uno después de la ducha y mojado lo hace? Sí, no, pero el yo creo que eso lo podría hacer cuando ya estén todos durmiendo acostados. Claro, pero date tu tiempo y sí, te sacas toda la ropita, te subes a un banquito y cambias una ampolleta en pelota. Para sentir la libertad, ¿sí?, en mis bodos. Sí. Y te metes, correcto. Y metes dos dedos al enchufe. Para sentir el viento haciendo vibrar los bellos escrotales. Ya. Chao, ¿qué tal? Buenas noches, amigo, que esté bien. Temuco, nuevamente. Por Dios, se llevaron al límite. La ciudad maldita. No, ¿qué límite, hombre? Lo llevaron al límite. Lo llevaron al límite. Por Dios, pero que no se sepa comportar esa gente, Eduardo. ¿Qué pasa, tío? Ustedes lo llevaron hasta ese lugar. Lo llevamos a ese corolario. Entonces empezaban a preguntar qué le gustaba tomar. Y después cambió su opinión cuando ustedes le dijeron que ocupara su tiempo leyendo. Ustedes lo llevaron a que terminara con esa... Con esa frase para el bronce. Aquí va a quedar los registros de este programa. ¡Aló! 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 ¿Qué? ¿No podías decir una hueá más? Horrenda. Temuco. ¡Otra de Temuco! Y con un tono que le dijo... No hay nada que hacer aquí. Vergonzoso. Voy a comerme una carne con mi suegro. Y luego me voy a embriagar. Y partió bien igual. Partió sensato. Y con Yelita después, no, porque de ir el revoltijo. Bueno, como ves, amigo, estamos analizando cada llamada. Así que mide tus palabras. Piensa bien lo que vas a decir. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel, ¿y dónde estás? Estoy trabajando en el taxi, estoy acá en Providencia, casi pasando a Las Condes. Un día lento, yo creo, al menos en la tarde todo vacío. Mira, yo ahora recién me desocupé, ahora que lo estoy llamando, chiquillo. Ha estado súper buena la pega. ¿Pero estos días ahora la ciudad queda vacía? Sí, o sea, vacía por la gente que sale en auto, pero por lo general en el súper, afuera los malls todavía... Está yendo gente con cajas de mercadería que recién se lo regalaron hoy. Así que hay harto movimiento, chiquillo. Ah, qué bueno. Así que ahora voy para el parque Padre Gustavo, que no sé si ya abrió o no, pero más rato la gente que ya sale en movimiento ya. No sabes si abrió o no, pero va. Va a ver, ¿cómo van a abrir? Si no planifican muy bien las cosas. Y si está cerrado, amigo. Que es que en el camino para allá siempre sale algo, así que por eso voy como haciendo la ruta, pero no sí, es que ahora. Sí, como un gitano. Pues, claro, si sale otra carrera, se devuelve. No, para acá hay movimiento siempre, chiquillos. Sí. Qué bueno, amigo, felices fiestas. ¿Y va a trabajar todos los días o que se va a tomar un día para descansar?
Voy a trabajar sábado, lunes, martes y descanso domingo y miércoles. Bien, dos días. Creo que eso es lo mejor. El domingo ya es familiar, vamos a Pirque por el día, así que yo creo que ahí nos desquitamos y ya después tenemos una salida para fuera de Santiago, pero no para esta fecha que sí. Al final lo pasáis más mal que bien. Tenga cuidado al manejar, amigo, por favor. No se ponga y tonto. Lo mismo, bueno, el llamado que hacen ustedes, pues chiquillos, sobre todo para los cabros jóvenes, no se manden un cagazo, tienen toda la vida por delante, que por andar curado y mandarse algún cagazo, la pueden estropear. Y no son hijos de Carlos Larraín. Eso es lo otro, no son ni hijos de Carlos Larraín ni Johnny Herrera, que tienen abogados bacanes, así que piénsenla bien, chiquillos. Correcto. Piénsenla bien, no se manden cagar. Ya, y lo último, chiquillos, yo soy fiel auditor desde el primer programa, se supone que es la independencia de Chile, pero es como el cumpleaños de Chile que se celebra, ¿no? Claro, la independencia en realidad se firma en febrero. Claro. 12 de febrero sí. de 1818. No se celebra. Se firma. ¿Cuándo corresponde? Porque yo he escuchado varios que cumpleaños de Chile, entonces no sé si están haciendo. Esta es la fecha que más convenía por un tema no de logística. No, pues para cantarle cumpleaños. Dejémoslo ahí. Chile, versión pongámonos serio. ¿Cómo? Para cantarle cumpleaños a Chile, versión sí. Pongámonos serio, que hace tiempo que no se escucha. Ese. Me parece. Mira, un auditor con iniciativa. Puede ser. ¿No? Bien, que... Por supuesto. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tú llevas la cuenta, amigo? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es de lo antiguo. Este es de lo antiguo. ¡Nunca sientas temor! ¡Desde siempre el mejor! Y aunque pasen los años, cuenta con nuestro amor. Gracias, amigo. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Chao, amigo. Que te vaya bonito, cuídate. Bonito. ¿Cuánta diferencia entre este llamado y el necio que llamó anteriormente? Terminando con una barbaridad. Sí. No digas más, por favor, sí, nada en inglés, Felipe. Por favor. Me sangra los oídos. Pero más terrible que se ha escuchado en este programa. En segundo lugar está el llamado al amigo con los pelos escrutales. Y en primer lugar, Felipe Abello con Ultimate. Sí, pues, Ultimate. Es que ando delicado la garganta. Sí, obvio. Puede que no lo hayan notado, pero están en todas partes. Son los marcopolistas, fanáticos del gran sabor de las papas fritas Marco Polo. Siempre tienen en su mano o en su boca una casera americana, rústica o terra. Papas fritas Marco Polo, todas diferentes, todas ricas. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Oye, yo mañana día sábado 15 voy a estar tocando en Open House Osorno para que la gente que quiera bailar musiquita electrónica vaya, que va a estar entretenido esa carrera allá. Osorno mañana. Atención, sábado. Felipe Feña, quieren estudiar una carrera que posterior a que te titules te dé la seguridad de tener trabajo. Calla 100% trabajo. Seguro. Calla trabajo. ¡Sí! Bueno, la Escuela Aeronáutica es tu opción. Postulaciones online abiertas hasta el 20 de octubre en escuelaaeronautica.gov.cl. Sea un profesional aeronáutico y asegura tu futuro. Correcto. Alternativa académica. Hasta hoy había plazo para inscribirse para la PSU. Los que no alcanzaron ya... Van a dar otro, yo creo. ¿O no? No, pues el plan de hasta hoy día era. Pero van a dar otro. Siempre amplía la fecha. No, parece que hoy día este año. Justo este año, puta que soy perentorio. Aló. Oye, aló, vamos ya. El día 2 de octubre, The 30 Seconds to Mars se presentan en el Movistar Arena. Somos la radio oficial y este programa es el programa ancla de ese concierto. Vamos a estar allá y va a estar entretenido. Para que no se lo pierdan, sí, vayan por sus entradas y toda la información en los40.cl. Y hoy día a las 10 de la noche parte la disco La Fonda Inferno, de la disco Inferno con DJ Max.